No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es jueves 6 de julio. El evangelio que vamos a compartir hoy, también la iglesia nos presenta el testimonio de santidad de María Goretti. Se toma el evangelio de Mateo capítulo 9, del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y llegó a su ciudad. Le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos letrados pensaron: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y camina? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico, le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. La multitud, al verlo, quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tal autoridad a los hombres. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El evangelista Mateo destaca la acción sanadora de Jesús, que va más allá de resolver una limitación física. Jesús contempla la fe comunitaria de quienes traen al paralítico y actúa sanando y salvando, en señal de lo que puede el amoroso empeño de una comunidad que cree. En esta perspectiva, pone de pie al enfermo física y espiritualmente, perdonando sus pecados. El Señor va así a la raíz de todos los males que nos aquejan como seres humanos. El perdón, la liberación del que no podía caminar, se produce gracias al apoyo solidario de sus compañeros que lo llevan a los pies de Jesús. Pero además, a pesar de la oposición de los letrados, que rechazan la acción liberadora de Jesús, su curación confirma que el poder de Dios se manifiesta también en los actos que promueven aquellos que le creen a Jesús y son parte de la iglesia. ¿Qué actos rehabilitan la vida y manifiestan el poder de Dios en nuestra comunidad? Cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa en mi nombre, ha dicho nuestro Señor, así se hará. Danos, Señor, la gracia de ver la fuerza que tiene la fe vivida en comunidad para poder rescatar también aquellos que, oprimidos por el pecado y por el demonio, puedan por ti ser liberados. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que sigan pasando un feliz día.